¿Qué tal se siente ese momento cuando crees que ya avanzaste, cuando crees que ya superaste, cuando crees que ya olvidaste y de pronto le vuelves a ver cruzando la calle, en el parque, en el café, en donde menos te lo esperas y le vuelves a encontrar? Sé lo que se siente, exactamente. Esa sensación que nace como de la panza, que te empieza a llenar de nervios y como de que no sabes si quieres que te vea, si te acercas o no te acercas. Y te empieza a invadir una angustia al mismo tiempo porque dices, ¿qué pasó? Yo creí que ya estábamos bien, creí que ya la había superado. Pero después llega un momento aún mucho peor. Cuando ves que alguien le acompaña. Cuando ves que alguien más le toma de la mano, le abraza, le besa. Porque no es lo mismo simplemente saber que ya no está con nosotros, a saber que ya hay alguien más que ocupa sus pensamientos y su corazón. No es lo mismo pensar que estamos en igualdad de condiciones, porque las cosas estaban raras, porque las cosas no estaban funcionando, pero igual como que podíamos tratar de trabajar tal vez, o dar un poquito de tiempo tal vez, y pensar que en un momento podríamos volver a estar juntos. Pero cuando ves eso, ¡zas!, te das cuenta que ya se acabó todo, que ya no hay esperanza. Y entonces es curioso porque viene como una segunda ruptura. Cuando creías que ya habías pasado ese proceso del dolor, del duelo, del llanto, de la angustia, de la necesidad y la ansiedad de estar escribiéndole, buscándole, ¡pum!, vuelve a revivir todo eso. Y parece que el tiempo se va para atrás y regresamos justamente a donde partimos. Con una diferencia. Esta vez ya no hay marcha atrás. Sabes que se acabó para siempre. Entiendo lo que sientes. Entiendo lo que duele. Pero por eso es súper importante trabajar en uno mismo. Porque lo ideal sería que cuando le volvieras a encontrar ya no sintieras nada. Que tu cuerpo, tu mente, tu alma dijera, chido, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Y podernos saludar tal vez así sin sentir absolutamente nada más que un alivio de estoy bien. Pero para poder llegar a eso hay que trabajarlo. Y para poder trabajarlo hay que profundizar en nosotros y dejar de pensar en la otra persona. Porque imagínate, ¿cuánto tiempo de tu día, cuánto tiempo de tu semana, de tu mes, de tu año te la pasas llorando y pensando en esa persona? Y siendo honestos, la verdad, ¿cuánto tiempo te pasas buscando qué está haciendo? Y entonces evidentemente todo eso no te deja avanzar, todo eso no te deja fluir, todo eso no te deja llegar al siguiente nivel, a la siguiente etapa. Entonces una cosa es dejar de llorar y otra cosa es que hayas avanzado. Porque todos los dolores, absolutamente todos los dolores, conforme va pasando el tiempo, nos vamos tranquilizando y vamos gobernando esos dolores y entonces ya no son los que rige nuestra vida. Inclusive las pérdidas, cuando fallece un familiar muy cercano, nos duele mucho y lloramos mucho al principio, pero conforme va pasando el tiempo va siendo menos, porque vamos fluyendo, porque vamos avanzando, porque vamos construyendo, porque vamos creciendo. Pero cuando tú disfrazaste todo eso y realmente no trabajaste en ti, no mejoraste en ti, solamente dejaste de llorar por el paso del tiempo, pues evidentemente no hemos trabajado nada y cuando volvemos a encontrar a esa persona, ¡paz! Y lo mismo pasa si todo el tiempo te la pasas buscando qué está haciendo, con quién está saliendo, a ver, a qué foto subió, ¡ay, mira, se está riendo! Solamente es joderte, coño.
solamente es romperte el alma, lastimarte de gratis. Por eso siempre se los he dicho, el dolor es inevitable. Cuando llega, llega. No hay manera de evadirlo. Pero el sufrimiento sí es opcional. Y ese tú decides hasta dónde, y tú decides cómo, y tú decides qué tan profundo llega. Y al estar revisando, al estar buscando, solamente te estás hiriendo más. Por eso cuando le vuelves a encontrar, ¿qué crees? Que no avanzaste ni un poquito. ¿Y qué crees? Que si ya está con alguien más, ¿quién sabe? No conocemos su proceso. Tal vez te superó, tal vez no. Tal vez está intentando ese viejo refrán de un clavo saca otro clavo, o tal vez no. Pero me queda claro que avanzó. Para cualquier lugar, pero avanzó. Y tú no. Tú decidiste quedarte. Por eso sé que duele volverle a ver, y sobre todo con alguien más. Pero aprende a verte a ti primero que cualquier otra persona. Aprende a darte tu lugar a ti. Aprende a quererte, que no es fácil, no es sencillo, pero podrás.